En el departamento de arte siempre estamos buscando estar conectados con el, un dedo sobre el pulso de los debates candentes e importantes del momento, tanto del campo del arte como del pensamiento en general, intentando abrir esas conversaciones, ponerlas sobre la mesa, investigarlas en vivo y pensarlas colectivamente, ¿no? Tanto con el público del mundo del arte que nos acompaña habitualmente, como con la comunidad de la ciudad de Buenos Aires en general, la gente de la Universidad de Itela también. Y para nosotros es muy importante en este sentido también trabajar, lo estamos haciendo cada vez más, con la cuestión de la accesibilidad, por lo cual estas jornadas, veo que algunos ya tienen puestos los auriculares, estas jornadas van a estar traducidas del español al inglés y del inglés al español. Los que quieran utilizar esa opción para los ponentes que van a estar hablando en inglés, pueden salir a dejar su DNI y les entregarán unos auriculares para escuchar la traducción en simultáneo. Y los que estén conectados al webinar van a ver, quizás es la primera vez que lo vean, un pequeño planeta, un icono de un pequeño planeta en la barra inferior de la ventana del webinar que dice interpretación, creo, y allí elegir el idioma en el que quieran escuchar. Suponemos que la mayoría va a querer elegir el botón que dice español. Los agradecimientos de este evento son múltiples. No podríamos hacer esto sin una gran comunidad de gente que nos ayuda a hacer realidad estos proyectos. Y en este caso contamos con el apoyo de Amalia Moedo, de Juan Cambiaso, de Gabriel Gilligan, de Nora Hochman, Inés Justo, Marcela y Fernando Sanchezini, Florencia Valls y miembros que son todos miembros del Círculo de Amigos del Departamento de Arte. El proyecto cuenta también con el apoyo de la Fundación Santander a través de Mecenazgo Participación Cultural, Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero agradecer también a la Universidad de Itela, que nos ayuda de muchas maneras a posibilitar que hagamos todas las cosas que nos entusiasman, y a Andrés Hatoum, que nos prestó su oficina muy gentilmente para ubicar a los traductores, están un poquito por aquel lado. Les mando un saludo también a las traductoras, y especialmente a todos los ponentes, tanto los argentinos como los internacionales, por entusiasmarse y participar de este simposio. Es realmente para nosotros una alegría poder escucharlos y hacerles preguntas eventualmente, tanto nosotros como el público. Quiero agradecer además muy especialmente al equipo de trabajo que logró que estemos en esta situación tan prolija y exitosa, y en la organización del proyecto, a Daniela Barone, a Patricia Pedraza y Carolina Repeto. Al equipo técnico de aulas de la universidad, también un agradecimiento muy especial. A Claudio y Sergio del equipo de Altron y el estudio Masoki, que ellos están a cargo de toda la técnica y la traducción simultánea. Antes de pasarle la palabra a Tomás, mencionar que al final de cada mesa, que las mesas son de tres ponentes, al final de cada mesa vamos a habilitar la posibilidad de hacer preguntas, así que vayan anotando preguntas y tengan las listas para cuando llegue ese momento. Los que estemos en sala, vamos a pedir levantar la mano y estará circulando un micrófono para hacer la pregunta, que les díganla en su idioma. En su idioma nativo, y le llegará la traducción al ponente. Y los que estén conectados vía webinar pueden hacer sus preguntas en el chat. Estamos en este momento en tiempo real, iremos recopilando las preguntas y las leeré yo cuando llegue ese momento. Así que bueno, Tomás, gracias. Bien. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, antes que nada, también agradecerles por venir, por estar conectados, a toda la gente que está conectada, y firmar al pie los agradecimientos que ya pronunció Carlos. Remarcar simplemente agradecimiento especial a la gente con la que estuvimos trabajando codo a codo para que esto sea posible, ya mencionados por Carlos, pero Daniela Barone, Carolina Repeto, Patricia Pedraza, Sol Ganim también
por todo lo que fueron estos años de participación en el programa de artistas. Y bueno, y especialmente a Carlos por invitarme a ser parte de esto, de esta aventura y de esto que estamos finalmente viendo que ocurre. Fueron 3 años más o menos de mi participación en el programa de artistas y acá en el Departamento de Arte de ITELA. Fue en ese sentido un privilegio para mí ser participar del programa, participar de las clases con artistas, con invitados, con gente que se inscribía aparte en el programa. Es un laboratorio interesantísimo y privilegiadísimo que tiene la ITELA, y la verdad que en ese sentido agradecimiento y felicitarlos por eso. En un punto, este simposio, este tercer simposio, empezó con el final del anterior, ¿no? A mí me invitaron a que yo presentara el libro del segundo simposio, ¿no? De Inminencias. Por eso también quería agradecer especialmente a Graciela Esperanza, que está acá con nosotros, que condujo el simposio anterior y que me invitó a ser parte de esa presentación, con la cual en parte empezó también, empezó a gestarse este simposio, y agradecerle también a ella que sea parte de este tercer simposio, que es también un lujo para nosotros, ella como parte del departamento, y que sea parte del simposio. Bueno, con Carlos, desde que más o menos nos conocimos, empezamos a conversar mucho sobre la obra de Bruno Latour, ¿no? Sobre Bruno Latour, con quien aparte estuvimos en conversaciones para este simposio. Como saben, Latour falleció hace algunas semanas, lamentablemente. Pero, ¿por qué Bruno Latour y por qué menciono esto ahora, en este instante? Porque Bruno Latour y nuestras conversaciones con Carlos estaban marcadas especialmente por la crisis de las distinciones, ¿no? Las crisis de las distinciones entre la cultura, la naturaleza, la cultura, la tecnología, el arte, el no arte, o sea, sobre qué queda dentro, qué queda fuera, qué queda de esa distinción. Por eso lo menciono, porque, como habrán visto, bueno, los que van a intervenir, los participantes del simposio, lo saben, porque algo de esto decía la invitación, algo de esto dice el texto que va acompañado con el programa, así que los que lo leyeron también están al tanto de esto, y los que no lo leyeron, esperamos y creemos que esto va a ser autoevidente, la cuestión del tema a lo largo de todo el simposio, así que no podía dejar de mencionarlo. En relación al simposio anterior, que es tan importante en continuidad con este, poco como decía Carlos, había algo que estaba en el aire en el simposio anterior, cuyo tema era la inminencia, y también algo de la crisis de estas distinciones. Bueno, después había como un sentimiento que había algo que iba a ocurrir, una inminencia de algo. Bueno, como saben, después de aquel simposio y después de aquel año vino la pandemia, razón por la cual también un poco marca tanto algunos de los temas, de las temáticas todavía presentes en este tercer simposio, como así también, en el lado positivo, las condiciones de posibilidad de hacer un simposio híbrido con todo un desarrollo tecnológico que habilita que haya ponentes que están en sus países o de viaje, y un montón de gente que lo sigue a este simposio. Puede venir, algunos pueden estar por webinar a la mañana, venir a la tarde, ir, volver. Bueno, eso es algo que un poco fue potenciado, es el lado no oscuro de la pandemia. Pero bueno, para no tomar más tiempo, voy a leer brevemente un poco cómo va a ser el programa del día de hoy. Ahora, ni bien terminemos de presentar con Carlos, vamos a bajar y va a empezar el primer panel a las 11:30. Bueno, aparte del día de hoy, consta de 2 paneles, una proyección y una visita guiada. A las 11:30 es el primer panel, cuyos ponentes son Sid Krochmalny, cuya presentación se titula El futuro del arte y de la humanidad. También del mismo panel forma parte Nina Power, cuya presentación se titula Límites y fronteras, las paradojas del arte contemporáneo y la crítica del arte. Y finalmente Ben Tritt, cuya presentación se titula Las voces del silencio. 15:30 es la proyección de un video de Arthur Smijewski, cuyo título es Them, del año 2007. Esto es a las 15:30.
Esta es una actividad que es únicamente presencial, el video, eso es únicamente presencial, old school. Y después a las 16 horas es el segundo panel del día, cuyos participantes son Marcelo Faiden, cuyo título es, de su presentación, Dos binomios y sus posibles solventes, Benjamin Bratton, cuya presentación se titula Antiquitera, cómputo y planetariedad, y finalmente Javier Villa, cuya presentación se titula Nomadismo vertical cíclico, del inframundo al cosmos para volver de nuevo hacia acá. A las 18, 30 minutos de un receso para tomar café y relajarse un poco, y 18:30 la visita guiada a la exposición Outsideness, que está en la planta baja. Exactamente. A 18:30 haremos una visita guiada de Outsideness. Es una exposición que también, siguiendo la tradición, estas jornadas están acompañadas por una muestra curada que conceptualmente toca e investiga temas similares. Es como otro vector para seguir pensando los diversos temas que estamos tratando de abordar en estos dos días de conversaciones. Hoy vamos a estar acompañados. Es una muestra que tiene tres curadores. Los curadores somos Alejo Ponce de León, Laura Ojeda Bar y yo. Y esta tarde los acompañaremos Laura Ojeda Bar y yo. Alejo creo que no venía hoy. Ok, así que vamos a estar dos de los tres curadores. Bueno, creo que estamos listos para comenzar el primer panel. Nuestro primer ponente va a ser Sid Grochmalny. Sid, bienvenido. Sid es argentino, vive en Nueva York, es artista y escritor. Realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Columbia en Nueva York. Publicó los libros Ramona, Debates sobre el fin, Debates sobre el arte, mira, ya estoy queriendo matar el arte. Debates sobre el arte al filo del milenio, en Mansalva. En 2022, El tamaño de mi mundo, también en Mansalva. En 2021, Los sueños, en Caja Negra. En 2017, entre otros. Escribió el prólogo de Criptomoneda y soberanía, de la UNDAV, en el 22. Fue colaborador clave del Centro de Investigaciones Artísticas, también llamado la CIA. Su obra Diarios del Odio es considerada por artistas e intelectuales como la contribución cultural más relevante de la última década y fue declarada de interés cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en 2017. Cofundó la revista del CIA en 2011 y la revista Jennifer en 2016. Sus obras fueron exhibidas en la Universidad de Harvard, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Pinacoteca de San Pablo, Museo Reina Sofía, etc. Exhibió sus NFTs en SXSW Austin en el 2022 y fue curador en NFTLA Los Ángeles 2022. Actualmente es director de la Galería Barro, su sede de Nueva York. Muchas gracias, Sid. Ahí lo tenemos. ¿Nos podés escuchar bien? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación de Carlos Huffman y Tomás Borovinsky. Estoy muy agradecido de formar parte de este simposio. Ahí voy a compartir la presentación. Espero que se vea bien. Bueno, vamos a comenzar. Es un placer para mí formar parte de este panel junto con Ben Treat y Nina Power. Y también celebro el desarrollo de este simposio en relación que hace 4 años que no visitaba Buenos Aires y este año, en el 2022, volví en el mes de abril y en ese entonces comencé un diálogo con Carlos Huffman y celebro que parte de ese diálogo de intereses comunes y problemáticas y aventuras intelectuales hayan derivado en este congreso y también muy contento por su invitación. De la misma manera, creo que esas conversaciones que teníamos, que se transformaron en este objeto epistémico conferencia, por mi otra parte también derivaron en otras conversaciones, en otros ámbitos, con otras voces y
terminó en el desarrollo de una muestra que inauguró el 2 de noviembre con la Galería Barro en Nueva York, que se llama Futurity, y que de alguna manera toca temas que voy a hablar en esta conferencia y temas del Congreso en general. El tema general es el futuro del arte y la humanidad, y que ahora tiene un segundo título, por así decir, que sería Futuridad, el giro escatológico de las artes. Como ha dicho Tomás, vivimos en un momento decisivo en la historia de la humanidad. No solamente experimentamos la sensación, sino que parece ser que nos enfrentamos a lo que Tomás dijo, una catástrofe inminente. Y parafraseando a Hegel, podemos decir que no hay futuro para el espíritu de la época. Atravesamos un periodo semejante al que abarca el arco que comienza con la Gran Guerra hasta la Segunda Guerra Mundial. Se diferencian porque nos enfrentamos al riesgo de la extinción del Homo sapiens, producto de una dialéctica oscura entre naturaleza y posmodernidad. Hay muchos elementos en común entre ambas etapas, así como las pandemias y las epidemias, que son algunas de las principales amenazas a la seguridad sanitaria a escala planetaria. El mundo está en la antesala de una guerra total, o solo a un error de cálculo de aniquilación nuclear. La tensión geopolítica internacional entre Occidente y Oriente, con tres centros de conflicto, Rusia, China e Irán, pone en vilo a la paz mundial. La crisis económica global y la emergencia de los neofascismos inducen a la polarización de la ciudadanía, con sus enemigos internos y externos, poniendo en jaque a las democracias occidentales. Con las estrategias de linchamiento lingüístico, provocan la desinhibición progresiva y radical del lenguaje político, que por momentos parece contar con el pasaje al acto de las lenguas del odio, ejerciendo su performatividad histórica. El ejemplo más evidente de esto consiste en los algoritmos de Meta, propietaria de Facebook, que contribuyeron al genocidio perpetrado por el ejército de Myanmar contra la población de la minoría musulmana rohingya en el 2017. La época actual es de acumulación, no solo de capital, sino también de materia prima, desde plástico en el océano y carbono en la atmósfera, hasta personas, edificios y ciudades. Los estragos ecológicos... ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, pero no estamos viendo... Si estás compartiendo algo, no lo estamos viendo. Lo único. Ah, no está, están viendo mi... Ok. Ahí te vemos a vos. ¿Estabas compartiendo algo? Sí, estaba compartiendo un... Gracias por avisar. Estoy compartiendo un... un segundo. Tengo que salir del... A ver. New share. Tranquilo, ese es el primer. ¿Ahí se ve? Ahí va, perfecto. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, ahí está. Parecía como que lo estaba transmitiendo. Bueno, ¿qué parte me quedé ahora? Bien, ahora estoy. Se volvió a ir, me parece. A ver, no lo pongas en pantalla completa. Compartilo sin pantalla completa. Creo que no hay problema. Tengo que salir ahí. ¿Ahí está? Ahí estamos viendo una página que es en blanco. ¿Puede ser? No, es acá. A ver. Stop share. Ahí. Déjalo ahí, pasalo así como déjalo en esa forma y creo que va a funcionar. Ok, perfecto. Bueno, volviendo al tema, los estragos ecológicos del calentamiento global que dejan las consecuencias de la producción industrial están transformando a la escasez de concepto económico a concepto natural. En estas circunstancias, el futuro del arte está asociado inevitablemente al futuro de la humanidad. Por eso podemos hablar de un giro escatológico en el arte contemporáneo. Hablo de escatológico en el sentido teológico. Entendemos por escatológico el conjunto de creencias y prácticas estético-políticas acerca de las realidades últimas, es decir, sobre más allá de la vida y la muerte. Son discursos que se ocupan del fin de la historia, del fin de la humanidad, del destino final del universo.
y no solamente forma parte de este giro escatológico de las artes que estoy observando, que son los temas de estas conferencias, sino que también son preocupaciones que aparecen a lo largo de la historia, en relatos bíblicos, mitológicos, diferentes épocas. Frente a este contexto que podemos llamar el giro escatológico en las artes, propongo el concepto de futuridad, inspirado en Martin Heidegger, en su libro Ser y Tiempo. Entendemos con futuridad como la dirección hacia el futuro, que siempre contiene un pasado, y es el modo primario de la temporalidad del sujeto histórico. Y en este sentido, la articulación entre el giro escatológico y el concepto de futuridad, podemos decir que el arte puede ser pensado como el diseño de modos futuros. Y en este sentido, la pregunta entre estos dos ejes vendría a ser, ¿sería posible hacer arte durante el Armagedón, así como fue posible el Renacimiento durante la peste bubónica? El arte hasta este momento ha sido entendido como la expresión del tiempo, la expresión de su tiempo. Ha sido puesto una estrategia de exhibir las contradicciones de la sociedad o prefigurar en realidad una sociedad y una cultura. ¿Qué tipo de arte podemos pensar hoy? No nos enfrentamos al fin de la historia, sino al fin de la especie. Por ese motivo, no es una cuestión solamente ética o estética, sino que es un problema sistémico. Es un problema sistémico. El arte como régimen estético y político desde Duchamp y las vanguardias lleva más de un siglo y ha manifestado su agotamiento. Por tal motivo, primero la Internet 2.0 y en los últimos años con la emergencia de los NFTs, el arte contemporáneo ha sido objeto de críticas en relación con lo que podemos llamar el modelo catedral de las artes, entendida como un espacio social donde los actores de la escena enseñan las verdades y la fe de la doctrina del arte. Es así una meta-institución que articula a los artistas y las obras, la academia y los historiadores del arte, la educación con las escuelas y universidades, la crítica y la prensa especializada, las galerías y los galeristas, los museos y los curadores, el mercado y los coleccionistas, y en algunos países el Estado y sus funcionarios de la cultura. De esta manera estamos hablando de un consenso autoorganizado que regula nuestras discusiones y hace cumplir un conjunto de normas sobre qué es arte y cuál es la historia del arte bajo el paradigma de la neovanguardia. De esta manera, podemos decir que en nuestra época la vanguardia se ha convertido en un género con sus convenciones y reglas. Es tiempo para pensar una transformación o revolución estética y cultural, revelación, que se afirma al mismo tiempo en la convergencia con otras ramas del conocimiento humano como la tecnología y la ciencia, sin abandonar el terreno de la creación, puentes de autonomía para desmontar las posiciones políticas y aprender a vivir en un planeta dañado. En esta conferencia les propongo explorar algunas propuestas estético-políticas que van desde el arco de mis propias prácticas artísticas, así como mis prácticas críticas y curatoriales. En este sentido, considero el arte como un pensamiento sobre el tiempo, y en este contexto es un pensamiento de la historia del hombre como especie y en su contingencia actual, la memoria por su colaboración en extinciones masivas de plantas, animales y otras especies de homos. La cultura humana nació con el genocidio del otro. Es fundante de su identidad comunitaria, de la constitución de nosotros frente a los otros. En el presente, la historia del Homo sapiens trasciende los límites del planeta Tierra por la producción económica, tecnológica y la amenaza de las armas nucleares. Parece ser que el ethos como destino está atado con su fin y exterminio. La actividad humana puede ser entendida como el diseño inteligente, como un diseño inteligente que participa más en las modelaciones de los organismos que la selección natural misma, así como en la posibilidad de provocar el fin del mundo. La pregunta es si el diseño inteligente se convierte en el principio básico de la vida. Y en tanto diseño de formas y el arte en este contexto puede ser pensado como diseño de formas de vida. Y en tanto diseño de formas de vida es también diseño de la organización, dirección y el tiempo social. Por lo tanto, el arte diseña el futuro que se transforma con el paso del tiempo en pasados futuros. Yo ahí no sé si se ve bien, porque
al modo de presentación no se puede leer bien, ¿no? Pregunto, Carlos. Por eso que la pantalla es negra, así que se entiende, no te preocupes. ¿Se entiende? Ok, perfecto. Bien, en este sentido, el pasado futuro es el futuro imaginado por la cultura del Sapiens en la creación de movimientos religiosos, políticos, filosóficos, científicos y artísticos a lo largo de la historia. Las ideologías del mundo que nos rodean fueron concebidas por un pasado futuro. El hombre diseña formas de vida, y estos diseños han imaginado la emancipación de la humanidad durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Hoy, en cambio, el futuro evoca sentimientos de una catástrofe y la oscura idea de extinción. El espíritu de los tiempos es escatológico. La humanidad como especie está destinada al ser para la muerte. El arte, al ser el diseño de modos futuros y como tal, proporciona nuevas formas de ser, ver, interpretar la realidad, innovando procedimientos artísticos y pensando la humanidad desde una perspectiva crítica y creativa. Los artistas pueden aportar luz porque el arte es el ejercicio de pensar diferentes formas de ser y vivir el futuro. El arte nos da el espacio para hablar del tiempo, exista o no. El arte es la invención de procedimientos acerca de las características esenciales de la humanidad. Pienso en lo social, entendido como lo político, la comunidad, el género con la sexualidad y la naturaleza en relación al planeta, que pueden generar pensamientos autopoéticos a través de la curiosidad, la duda metódica, explorando lo opuesto, ensamblando lo inesperado, pensando lo impensable, desmontando los lenguajes de lo real para proponer nuevas formas de ver, sentir y pensar. Así, el objeto artístico se transforma en agente de formas performáticas, entendidas como acontecimientos culturales condensados en imágenes y discursos, nodos en los que las fuerzas de un momento histórico determinado se materializan. Yo pienso particularmente el arte como una teoría en acción, como un texto visual, como un jeroglífico matemático, como grafía ilegible, como una idea por otros medios, como un ser sensible. Este ejercicio estético del pensamiento lo vengo ejercitando hace tiempo, pero les quiero hablar hoy, una parte de la conferencia, dedicársela a un proyecto que vengo haciendo a lo largo del 2018, que se titula Vanguardias Paralelas, y este consiste así. Si hacemos una epoge del arte, es decir, una suspensión del juicio, no solo sobre una creencia común, sino también sobre la realidad misma, descartando todos los temas y técnicas, podemos concluir que se trata de una cuestión de forma y tiempo. El arte clásico y la búsqueda de lo eterno, el arte chino y su relación con el pasado y la tradición, el arte moderno como espejo de una época, la vanguardia y su anhelo de futuro, y el arte contemporáneo y su ambición de presente. El arte está hecho de tiempo, pero aquí se intenta algo diferente sobre lo que fue el arte, lo que será o lo que es. Me interesa el pasado futuro, que se puede imaginar con una pregunta esencial. ¿Qué hubiera pasado si? Es decir, ¿qué reflexión permite sobre lo que podría haber sucedido si los hechos ocurrieran de otra manera? Y construir en consecuencias alternativas a nuestro pasado. Y nada más adecuado a nuestra pregunta que intentar respuestas sobre esos futuros anhelados en el pasado que nunca fueron alcanzados. ¿Cómo pudieron ser las obras de arte de aquellas vanguardias fallidas? De esas proclamas de nuevas aventuras estéticas sin seguidores, de esos manifiestos sin obras, de esos poemas y libros huérfanos, de esos caprichos de críticos que nunca lograron ser lo que imaginaron, aparte de las vanguardias totales, como el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el constructivismo o el surrealismo, que intentaban transformar el mundo, que desarrollaron una estética transdisciplinaria como la pintura, la música y la literatura, muchas otras propuestas artísticas que nacieron también de la poesía y la performance nunca fueron pintadas o esculpidas. Pienso en la radicalización estética de fines del siglo XIX y principios del XX, en París, en decenas de intentos de construir una vanguardia, cientificismo, magismo, magnificismo, visionarismo, impulsivismo, sincerismo, serenismo, bonismo, druidismo,
simultaneísmo y la lista podría continuar. Estos fracasos constituyeron solo unos pocos materiales lingüísticos que nunca descubrieron una forma plástica y que nadie recuerda. Pienso en las obras que pudieron haber sido y no fueron, las pinturas y esculturas que podrían estar en los museos del mundo y que no están. A partir de las lecturas de poemas, manifiestos y textos críticos, construyo una serie de obras contrafactuales que anulan tanto el antecedente como el consecuente y, por tanto, contienen tanto una falsa causa como una falsa consecuencia, que por un momento se muestran como supuestamente verdaderas. Estas obras intentan dar una imagen y poner en marcha las escuelas artísticas que no lo han sido, como si fueran a descubrir mundos posibles, espacial y temporalmente diferenciados del nuestro, un universo paralelo a la historia del arte. Estos universos están construidos de dos maneras. Por un lado, realizo una hermenéutica visual que interpreta las posibles imágenes que pudieron ser pintadas en un universo cuántico paralelo, así como la aplicación de inteligencia artificial que construye imágenes pictóricas de textos literarios. Un poco vengo a pensar acá con esto, esta idea de imaginar el futuro de un pasado, ¿sí?, a partir de la práctica artística y de esta manera imaginar otros futuros posibles. Y en ese sentido creo que esta práctica propia se fue conectando paralelamente con otras actividades que hago, como les mencioné hace un rato atrás, y se conectan un poco, por así decir, con la muestra que inauguramos el 2 de noviembre en Nueva York con la Galería Barro, en la que la muestra se llama Futurity, y en ella forman parte artistas como Alejandra Sieber, Matías Dubil, Marcelo Pombo, Amalia Ullman, Agustina Budgay y Gabriel Chaile. Y ahí voy a empezar a hacer unas conexiones con eso. En este sentido, quiero traer a colación el trabajo de Alejandra Sieber, porque para ella, desde mi perspectiva, la reflexión sobre el lenguaje es pensar sobre los horizontes del pensamiento humano. En este sentido, es el ejercicio del lenguaje visual un aspecto nodal de las pinturas de Alejandra Sieber, que exploran la noción de un espacio y tiempo fluido, apoyándose en su práctica de meditación pictórica, que podemos llamar mantra del gesto y satori de la pincelada. El procedimiento artístico de Sieber consiste en centrarse en la idea de espacio-tiempo cuántico. Algunas de sus pinturas, particularmente estas que formaron parte de la muestra, consiste en centrarse en este concepto, donde algunas de las pinturas parecen electrones de un campo magnético y se puede considerar que se mueven en el espacio-tiempo. De esta manera, su trabajo desconstruye y levanta las capas del objeto de la mirada. Sieber desnuda sus intenciones y sugiere un nuevo acercamiento a lo real. El arte es aquello que atraviesa configuraciones de sentido. Las pinturas de Sieber es una fenomenología del lenguaje, y parafraseando a Husserl, puedo decir que la pintura es una pintura de algo. La pintura es la dialéctica de mirar y de ser mirado. Es el lenguaje de las cosas que hacen cosas, de pensamientos que hacen pensamientos frente a múltiples puntos de vista. El cuadro se transforma así en realidad desde múltiples miradas. La pintura atraviesa el cuerpo como una radiografía. Si hacemos el ejercicio de mirar el cuadro que está en esta imagen, el ejercicio de mirarlo directamente con el ojo enfrente, poniendo una cámara o viendo una foto, van a ver que hay una modificación de la mirada y del ojo, que el ojo del artefacto fotográfico y el ojo humano, así como el ojo frente a una imagen digital de este momento, en estas pinturas se descentra y se desacomoda. Son tres puntos de vista diferentes, en las que las capas de la pintura logra descentrarlo. En este sentido, esta pintura es una investigación del lenguaje visual y su capacidad de crear portales para imaginar mundos posibles desde una perspectiva abstracta y conceptual. Hablando de todas estas temáticas curatoriales del giro escatológico y del concepto de futuridad, el arte de Gabriel Chaile dispone de la comensalidad como filosofía política para pensar un futuro posible para la humanidad.
Chaille crea una singularidad poética que conecta metodologías, objetos, lenguajes y la subjetividad en la intersección de lo sagrado y lo profano, expresado a través de la imaginería de las comunidades precolombinas. Chaille realiza su investigación antropológica y visual en diálogo con la teoría postcolonial. Los marcos visuales y teóricos de Chaille se basan en dos conceptos claves. Uno de ellos es la genealogía de la forma, que implica reconocer que todo objeto en su repetición histórica tiene narración, que se recupera y actualiza en relación al nuevo contexto. Y otro concepto es el de la ingeniería de la necesidad, que consiste en crear objetos y estructuras desde la práctica artística. Estos dos conceptos esenciales, podemos decir, que articulan la vida ancestral y el conocimiento contemporáneo como materia y soporte de una obra de arte que crea futuros modelos de supervivencia en un planeta dañado. En ese sentido, considero que la filosofía de la comensalidad en este contexto, es decir, el gathering, de congregar gente para pasar un momento comiendo, discutiendo, sirve de una manera como plataforma para pensar el futuro, de la misma manera o análoga a la que los banquetes durante la filosofía, durante la Revolución Francesa, sirvieron como artefactos para transformar un régimen político y la transición del medioevo al sistema político capitalista de la sociedad liberal. Los banquetes también en ese contexto sirvieron como plataformas revolucionarias que construyeron la estructura política y ideológica del mundo tal cual hoy lo estamos viviendo. En este sentido, otra obra que me parece que tiene que ver con el orden y la concepción del tiempo, que es un tema constante de esta conferencia, es la obra de Agustina Woodgate, llamada Workout, de la serie Tiempos Nacionales, que es una reflexión sobre el tiempo en base a la organización social del tiempo en el sistema capitalista industrial, en la que produce sujetos, cuerpos configurados para entrar en el mundo del trabajo y de esa manera estar disciplinados. Si observan esta obra, van a encontrar que hay una serie de relojes esclavos analógicos operados y sincronizados por un reloj maestro digital que está arriba en una caja marrón. El reloj maestro tiene un control unidireccional sobre la red esclava. Los relojes maestro-esclavo son un sello distintivo de un sistema educativo de fábrica diseñado por el modo de producción capitalista. Podemos hacer una lectura marxiana, hegeliana, dialéctica, amo y esclavo en esta concepción del tiempo, que de alguna manera este orden social tuvo un impacto en los modos en el que habitamos el planeta y al mismo tiempo provocaron este desgaste en el cual el planeta se encuentra ahora con su desgaste y que estamos viviendo en un planeta dañado. En ese sentido, las obras de Matías Duville no solo representan con sus imágenes, sino también en la estética de materiales, donde el elemento de la carbonilla como material con sentido de muerte, la madera quemada, lo que puede ser el resto de un paisaje devastado, forman parte de la materialidad de las imágenes en la configuración de estos paisajes desolados, en estos paisajes metafísicos devastados por catástrofes climáticas, humanitarias y planetarias. En esta imagen me interesa mucho en particular porque al mismo tiempo podemos observar que hay hongos, ¿no? Y el hongo funciona como la conexión entre la materia orgánica y la inorgánica en el proceso del ciclo de vida del planeta, en su reciclaje. Y también no solamente tiene esa función de parte de la naturaleza, sino que también tiene una función importante como portal de conexión de la conciencia para diferentes culturas fungi que consumen plantas medicinales y que entienden que el consumo de plantas medicinales sirven de conexión entre el hombre y la naturaleza, una conexión más, más orgánica y no de una separación ontológica del sujeto sobre la naturaleza. El consumo de plantas medicinales ubica al sujeto
en conexión con la naturaleza y en conexión con el cosmos, y también es pensado como una forma orgánica que sirve para alimentar, para curar y para revelar los secretos del universo. En ese sentido, hay culturas que piensan que alrededor del fungi es posible salvar el planeta. Toda esta serie de obras que estoy analizando hasta el momento forman parte de la muestra Futurity en Barro, pero como también les dije antes, voy a ir intercalando con otros proyectos personales que no tienen que ver con la muestra, pero sí que tienen que ver con esta conferencia y con el problema curatorial, artístico, filosófico que estamos acá dialogando. Otro eje y vector importante para pensar tiene que ver con los discursos del odio. No es solamente un problema que el mundo tiene que ver con la cuestión climática, sino también tiene que ver con problemas políticos, de polarización política. Y hace 14 años con Roberto Jacobi comenzamos a investigar los comentarios de lectores del diario La Nación y Clarín, y que luego comencé una investigación en otros diarios de Uruguay, de Estados Unidos, de otros países del mundo, así como el procedimiento podría replicarse en París, en Alemania, en cualquier otro país. Este proyecto para nosotros significó, a través de una serie de proyectos como instalación, poemario y performance, en investigar los comentarios de los lectores de los principales diarios y cómo esos fragmentos elegidos rastrean específicamente núcleos discursivos donde se produce la deshumanización de sectores enteros de la sociedad, discursos racistas, clasistas, xenofóbicos, homofóbicos, incitaciones al genocidio y al magnicidio, expresiones derogatorias de los representantes legítimos de la voluntad ciudadana. Esta obra también podemos decir que dialoga con otra obra que sí está en la muestra de Futurity en Nueva York, que es la obra de Amalia Ullman, que hace referencia al lenguaje del odio. Ella en el 2014, usando Instagram como medio artístico, construye un alter ego, un personaje ficcional, a través del cual desarrolla una narrativa de hechos, una chica que viaja por el mundo, que compra objetos de lujo, que se aloja en hoteles muy caros, que tiene un novio, que se separa del novio, que se siente mal, que se hace cirugía estética, que luego consume drogas, construye toda una narrativa como si fuese una actriz de una película, pero en Instagram, al mismo tiempo prefigurando el concepto que hoy conocemos como influencer, y en ese proceso narrativo actoral logra que más de 100.000 personas la sigan en Instagram. Y luego, en un momento, ella declara que era un proyecto artístico y los fans, gran parte de estos fans, reaccionaron mal y comenzaron a construir memes con un contenido muy odiante, en la cual pueden observar que han sido publicados en diferentes redes sociales como Reddit y otras, en la cual se puede ver una eyaculación en la cara. Ella lo que terminó haciendo, Amalia Ullman, como si fuese un ready-made del odio, es tomar esos memes e incorporarlos como obra, en lugar de sentirse indignada o enfadarse. Una reapropiación del efecto que ella misma provocó. Esta obra me interesó mucho en el diálogo con otras obras que se mostraron en la muestra Futurity en Nueva York, obras de Marcelo Pombo, una serie de dibujos del año 83, que dialogan muy bien, y si ustedes tienen la oportunidad de ver la muestra van a ver que las fotografías tanto de Amalia Ullman como las de Pombo están enfrentadas, y hay un diálogo, son de diferentes épocas, 2017 y 2014, y en ambos van a poder observar contenido de violencia, ¿no? Porque estas obras de Pombo son obras que fueron realizadas durante la apertura democrática argentina en el año 83, después de la dictadura militar, y van a poder observar rasgos de violencia política, aspectos que tienen que ver con la sexualidad, y creo que también desde mi parte podríamos interpretar una cierta cultura psicodélica, por así decir, en las imágenes trippies que podemos observar en estos fabulosos dibujos.
Bien. Ahora lo que quiero, para ir cerrando un poco, quiero mostrarles unas últimas series de obras que sí no formaron parte de la muestra que estuve hablando y que tampoco tienen que ver con mi obra, pero sí que tienen que ver con el eje que estoy pensando y trabajando de una perspectiva más intelectual, filosófica y curatorial, por así decir. Me interesa mucho la obra de rescatar la obra de Fabián Marcaccio en relación a este planteamiento que hice al principio de del agotamiento que hay en la escena artística, en sus instituciones y en el interés personal que tengo en conectar el arte contemporáneo, desconstruir la institucionalidad y conectar las prácticas artísticas con la tecnología y la ciencia. Creo que Fabián Marcaccio es un artista pionero en trabajar este concepto de phygital, de la conexión entre lo digital y lo material, en la producción de obras a partir de tecnología robótica. Él desde la década de los 90 comenzó a realizar una serie llamada Paintans o Pinturas Mutantes, que cuestionan la materialidad de la pintura, que cuestionan el procedimiento con el cual se construye la pintura, las paradojas de la ornamentación y la constitución ontológica de la pintura. Y me parece que podrían establecer un diálogo histórico y muy interesante con la obra de Lolo Isosaku, que me parece una obra muy interesante en relación a cómo conecta la dimensión interdisciplinaria de su trabajo, en tanto el arte cinético, la pintura, la escultura y la instalación, incorporando música y sonido y también operando con elementos tecnológicos. Hay obras de Lolo Isosaku que son máquinas, robots que pintan y que no es simplemente una incorporación tecnológica y que no reducen la obra de arte a una cuestión técnica, sino también que tienen un modus operandi que constituyen al sujeto y la materialidad maquínica en búsqueda de la trascendencia y de la mística y de lo desconocido. En ese sentido, de lo que tratamos aquí de hablar es de diferentes estrategias políticas. Y en este caso de Lolo Isosaku me parece muy interesante esta combinación entre tecnología y en arte en una exploración de que ninguna reduce a la otra. Es decir, es un diálogo abierto entre pares, entre dimensiones del conocimiento. Porque muchas veces he visto en mi exploración en otros mundos, en otros campos, en el intento de conectarlos, muchas veces desde el arte se intenta reducir las cuestiones tecnológicas a la lógica propia del sistema artístico contemporáneo y desde el mundo tecnológico muchas veces entre esos campos tratan de reducir el arte a lo tecnológico o buscar la dimensión de lo útil. Entonces, un poco lo que estuvimos viendo para ir resumiendo esta presentación es estrategias de distintas propuestas estético-políticas heterogéneas que van desde el humor, la crítica, la ironía, la alegría o la alusión. La articulación entre los medios, los materiales, el procedimiento y los temas en cada uno son singulares. Ninguna supone una relación directa entre lo representacional y lo político. El espíritu de la época exige un materialismo poshumano que indague el proceso de desantropologización del arte y el pensamiento para pensar una ontología de la convivencia de los objetos en un espacio que no constituya una unidad interrelacionada. Así el arte puede ser pensado como un espacio vacío, un agujero negro, un espacio sin mundo, en la que todo lo que lo ocupa o devora trastoca en una entidad suspendida sin las leyes del sentido común o de otros sistemas sociales. En este espacio o nueva institucionalidad, propongo la convergencia del arte con la tecnología y la ciencia para que la cultura humana y la innovación formen parte de un nuevo paradigma. Los sectores previamente segregados del arte, la tecnología y la ciencia deberían colaborar juntos para construir nuevas formas de vida. En ese sentido, pienso que las viejas formas de poder jerárquico centralizado, es decir, como las academias, la institución arte, no serían la estructura organizativa adecuada para llevar a cabo este cambio de paradigma. Por lo tanto, concluimos que una organización autónoma y descentralizada, lo que se conoce como DAO, es el mejor vehículo para llevar a la humanidad a este próximo nivel de existencia.
En última instancia, un DAO serviría como una comunidad con incentivo autónomos y una constelación de proyectos destinados a escribir un nuevo futuro, no solo para el arte, sino también para la relación entre el arte con la tecnología y la ciencia como parte de las cosas. En última instancia, estamos desarrollando una ecología cultural con la intención de forjar conexiones, discursos, flujos de ideas y actualización de proyectos en los campos del arte, la tecnología y la ciencia. Esta ecología cultural autónoma formaría parte de una conducción, de una comunidad de polymaths que explorarían nuevas fronteras en el pensamiento humano, las formas de vida y la naturaleza. Así el arte podría entenderse como un tiempo otorgado por el paso del último dios. En este sentido, los artistas y los tecnólogos y los científicos podrían dar forma a una nueva filosofía colaborativa de la supervivencia, porque el arte y la filosofía es la apertura de horizontes de mundos posibles. Es el diseño inteligente de una forma de vida para afrontar el mundo que nos depara y abrir una luz frente a la oscuridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Sid. No sé si escuchás, no sé si tenés retorno de la sala, pero hubo un caluroso aplauso para tu presentación. Muchas gracias. Acabo de escuchar. Yo un momento no sabía si estaba hablando al vacío. No, claro, falta ese retorno, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer. Muchísimas gracias. Te escuchamos con gran interés. Te invitamos a que te quedes online con tu cámara y micrófono apagado. Así, si surgen preguntas al final del panel, puedes responderlas. Y vamos a pasar entonces a la segunda ponente de esta mañana, a Nina Power. Si, Nina, si querés encender tu cámara y micrófono. Voy a leer una breve bio de Nina. Nina Power es del Reino Unido, de la ciudad de Bath. Es escritora y filósofa. Recibió su doctorado en filosofía francesa de posguerra en las universidades de Middlesex. Es editora senior para Compact Magazine y profesora en varias instituciones, entre ellas Mary Ward Center y Global Center for Advanced Studies. Y anteriormente fue profesora de filosofía en Roehampton University. Es autora de What Do Men Want y One Dimensional Woman y de numerosos artículos sobre arte, política y cultura. Es colaboradora habitual en diarios y revistas como The Guardian, Wire, Film Quarterly, Cabinet, Radical Philosophy, Freeze, Strike y The Philosopher's Magazine. Sus escritos han sido publicados en numerosas antologías. Sus trabajos abarcan la filosofía europea, el feminismo, la política, el arte, el cine y la literatura. Nina, te damos la bienvenida. Estamos aquí, aunque no puedas ver, una sala con mucha gente y mucha gente conectada al webinar también. Es una alegría tenerte con nosotros. Thank you for the invitation. I'll do my best. Oh, hang on. I should turn off. I need to turn off my English translation. Okay. Thank you for the invitation. It's a great honor to be invited. I wish I was there in person. For the sake of the translators, I will try very hard to speak slowly, which is very difficult for me. And I also wanted to say sorry to the translators because I've added some new material at the beginning and I've cut some of the paper that I sent to you, but hopefully this will make enough sense. I don't have any images, so it's just me speaking, and this is a deliberate decision because what I want to discuss is in relation to the topic of the conference as a whole, which as far as I understand it, is partly to do with edges and borders and frontiers of what can and can't be said, what can and can't be seen,
And I think the exhibition, insofar as I've seen images from, is also dealing with these concepts of the outside and the permissible and so on. And I think from the standpoint of being a writer and an art critic and somebody who is very keen that we are we can talk about anything, and that we should be able to talk about difficult things. And I think the past few years have seen a kind of literalism and a moralism in artistic discourse, political discourse, and so on. So I wanted to address a particular aspect of this alternative modes of speaking and thinking freely, which are at the same time very ancient, which is to say philosophical, and the philosophical belongs to everybody. I recently returned to this book by Van Eygem, who is still alive. I think he's in his late 80s. He was obviously involved in May 68, and he's a Belgian thinker. He's a very, we could describe him as something like an anarchist, perhaps. And this book, the translation of the title would be maybe something like "Nothing is sacred, everything can be said." And it was published in 2003. I don't believe there is an English translation. It's a short manifesto. What I'm very interested about this book from 2003 is that this is a left or an anarchistic defense of freedom of speech. And I think this phrase, freedom of speech, has become very, very politicized in a negative way. But I'm interested in this, in particular, in this conception of the nothing. And what does it mean actually to play with the nothing? Okay, so my talk is really about this playful relation that we can have to thought, to art, to each other, to conversation, and so on. But I wanted to begin with a couple of quotes from Van Eygem, Van Eygem's book, which I think are very important. So this is the first quote. "Life needs a poem that sweetens it, not imperatives that make it harder and as a result break it. It is up to us to refine the antennae of our natural sensitivity in order to tirelessly identify at what point, at what moment, individual and collective behavior is at risk of plunging into barbarity, in which an act of life turns into an act of death." And the second quote, "Nothing is sacred. Everybody has the right to express and profess on their own behalf any opinion, any ideology, any religion. No idea is unacceptable, not even the most abnormal, not even the most hated." And he quotes Bataille here, Georges Bataille. "The world is livable only under the condition that nothing be respected within it." And I want to take seriously this idea of the claim that nothing is sacred. I'm going to read it against the way in which we might normally read that phrase, which is to say, oh, nothing is sacred, right? We can criticize anything and anybody, any group of people, any belief, right? This is one way of reading this phrase. It's a very important way. And I think we need to understand that this defense of thinking and speaking in this way does not belong to any one particular political position. But I also want to take the idea that nothing is sacred in a slightly different direction, a slightly speculative direction, which is to say the nothing is sacred. I am going to reify the nothing in the name of a kind of approach to thinking, right, which I'm going to claim is philosophical, and that we need this mode of thinking through the nothing, as nothing, as the nothing that we are, all of us,
that we are collectively, and to think about the relationship between the nothing and the naughty, right? And then I will talk about the naughty and what this means in a bit. So I'm going to, for the translator's sake, now revert to the talk. So there is an increasing demand among some to avoid all forms of humorous prose, art, and speech for fear of conceding too much to the supposed tactics of the right. And we would here think about meme culture and so on, right? A kind of scabrous, anything goes sort of humor that we see online. This right is ill-defined, but broadly, we might characterize the contemporary liberal arts' dominant fear of this right as the fear of cruelty, the fear of indeterminacy, of being on the wrong side of history, and therefore a kind of literalism and a kind of moralism have emerged, certainly since Van Eygem wrote this book as a left anarchist defense of free speech from the early 2000s. So we have, we're all aware, I think, perhaps, and you can disagree with me very much, this literalism and immoralism somehow combined. And this is a way of seeing the world that nevertheless doesn't have an outside. This is not a religious project in the sense that we would understand it in relation to hierarchy or God or an appeal to any kind of moral order, but nevertheless, it has the characteristics of a kind of censorious moralism. I will defend instead the necessity for a kind of naughty relation to language in the public and private sphere. The naught of the naughty, the nothing that belongs to philosophy, which can consider the nothing its object, is a place where we can perform arguments and have dialogues that take place beyond prohibition and outside of censorship. I will argue for a naughty mode of being, maybe a kind of method, an attitude, a mood, a gesture, in relation to what Peter Sloterdijk defends in the figure of Diogenes. So Diogenes is this great ancient person. He never wrote anything down. He lived in a barrel. Actually, it was a water cistern. He is very, I suppose, famous for his absolutely anarchic relation to the city and to the seriousness of life. He's kind of like Socrates gone insane. And there's very little really that distinguishes Diogenes from, let's say, somebody who lives outside, somebody without a home. In a way, Diogenes is a kind of an archetype for a figure for whom the social exists, but he exists on the outside of it. He's not living in a garden, however, he's living in a city. And he is on the side of the polis, if you see what I mean, on the edge of the polis, right? And in this sense, Diogenes is this great edge figure, right? This marginal figure. So Sloterdijk says of Diogenes, he is not cramped in opposition or fixated on contradiction. His life is marked by a humorous self-certainty, characteristic only of great spirits. Wittgenstein once wrote that, quote, a serious and good philosophical work could be written consisting entirely of jokes. The relationship between philosophy and joking, between thinking and humor, is eternal. And I perhaps want to go further and say that it's absolutely necessary, right? In order to prevent barbarity, we need humor. We have to be able to play with ideas and concepts so that the seriousness of life doesn't destroy us, and that this destructive urge, which we all have collectively and individually, needs to be tempered with a kind of levity. So I think that humor in this sense, and the edginess and playfulness, has actually a very important function. And that attempts to try to censor this or to control this spirit, the spirit of Diogenes, will hopefully fail. but in the meantime, I think we have to be aware of the danger of
of certain forms of censorship or edicts against humor. So Diogenes, he's 404 to 323 BC, a long time ago. So he's living in this water cistern, maybe a grain cistern. He doesn't have really any object. There's a famous anecdote where he has a cup and then he sees a beautiful Athenian boy drinking from the river with his hands. And Diogenes says, "Why do I even need this cup?" and throws his cup, smashes it. So he divests himself of objects of comfort. He lives on scraps. He masturbates in the street. He is completely indifferent to every civic and cultural endeavor. He mocks ambition and status. He seeks contentment in absolutely nothing, right? In the nothing itself. He's very, very shocking. He's very, very funny. Everybody who he encounters in the anecdotes is sometimes offended by him and his provocation. He's very provocative. He is a figure of the city, of political discourse, of the edges. He is known for his nome. So when we speak of the word nomic, this is what Diogenes is doing. They're like riddles, these kind of aphorisms that we have, these collected sayings. They're largely reported by later thinkers, particularly Diogenes Laertes. His Diogenes, the barrel one, his relation to life blurs the boundaries between philosophy and existence, depending on wit and gesture, behavior, in order to convey his ideas. So one quote that's attributed to him, I'm just going to read the second I had four. When asked why people give to beggars, but not to philosophers, Diogenes replied, "Because they expect that they may become lame and blind, but never that they will become philosophers." So what would it mean to think about Diogenes in the internet age in relation to the humor and the social? We know that the restricted text and image-based medium of the meme, for example, creates particular kinds of problems for any direct gestural intervention. We live in a world of distantiated text and images. They're profoundly affecting. We're not numb to or immune to images or to words. In fact, we are saturated by them and we are profoundly bothered by them. Diogenes presents an embodied relationship to the world and to nature and to each other that would indicate or present a possible turn away from online life with its various paranoias, its criticism of humor, its thought-terminating mantras and cliches, its reduction of tone, its kind of electrocutions, as Bifo might say, both mental and physical, its insomnias and miscommunications, its emojis, algorithms, dating apps, and so on. But I think even in this context of the virtual, the distantiated, the paranoid, we can, I think, defend various humorous approaches in the age of the internet. And I realize the paradox of saying this in a serious tone. There is a way in which I am performing a contradiction in some ways. We know that people are very worried about the so-called outright. They have been for many years in relation to Trump and memes and so on. And one reaction to this has been on the part of some of the left to avoid all forms of humorous prose and speech for fear of conceding too much to these tactics of the supposed right. As the artist Daniel Keller put it in a tweet, "Irony, cancelled. Similes and metaphors, you're on notice. Rhetorical devices in general, we're on to you." Keller's cutting tweets, very funny tweet, is responding to real calls on the part of leftist artists in particular to avoid various genres and modes of being for fear of, perhaps things are shifting though. I'm very interested in this exhibition that you're putting on and the possible response that you might have. I think people are very aware of these attempts
to censor humor and to have, let's just say, a single interpretation, right? As opposed to the polysemic play of signifiers and everything that jokes and playfulness depend upon, we have on the attempt of some a kind of dogmatic doctrinaire literalism. No, this image means this. This word only ever means this, and so on, right? It's not to say that images and words can't therefore be offensive. Of course they can be. Of course they are traumatic. Of course they are upsetting. But we cannot erase these modes of polysemic play. If we get rid of ambivalence and uncertainty and openness, you know, for fear of saying the wrong thing, of offending the other, I believe that this fear risks creating far worse consequences. To eliminate jokes, entire modalities of thinking and being culminates in a kind of authoritarianism and policing of language and thinking and writing as such. And if you read Viktor Klemperer's the book about the use of language in the Third Reich, you will see that this is exactly what happens. All language becomes, has one meaning. Klemperer says that even written prose and under Nazi Germany starts to sound like it should be shouted. There's only one modality of speech and it's going in one direction. And this is what we have to resist, I think. So I want to say that philosophy and art and these these areas of playfulness are precisely serious insofar as they can pose particular questions and problems in a way that is specific to their medium without being reducible to it. And this is what I mean about the ambiguity and the open-endedness. Philosophy and art are therefore a kind of self-defense in the name of nothing or the nothing. And the nothing here, for me, is naughty, right? So when we use this word, I don't know what the Spanish word equivalent is, but naughty comes from naught. It comes from nothing. It's about playing with lack or absence or the void, but it's not nihilistic. This is, I suppose, what I want to say. There is a way of thinking about the abyss, the darkness, and so on, right? Which is nihilistic. And I'm not saying, therefore, that nihilism is not ever present. Of course it is. But there's something in between. There's something in between everything, something, and nothing at all, which is the naughty nothing, which is playing with the existence of what there is and joking about it. This is why comedians are important. And we have to be able to laugh at ourselves. Okay, so I maybe it's getting too strange to speak to myself on this video. I find this lack of interaction kind of difficult to cope with in some ways. I think this is also a sign or a symptom, and this is no criticism of the setup of the conference, by the way, but an increasing part of our problem is this, all of these technologies and the ways in which we are rendered non-convivial, you know, as Illich would say, you know, in Tools for Conviviality, Ivan Illich, great Catholic thinker, very, very important and subversive, very critical of institutions. I want to say something like, these modes of being together are the most important. When we go for a walk with a friend, when we tell somebody a joke, when we say something funny, you know, when we say, oh, can we talk about something strange? You know, this is the most important thing. This is where thought happens. I think otherwise, and I'll just read the last two paragraphs, I think, to conclude, maybe politics in the social becomes like a game of love and the manipulation of love, which is itself ambivalent. Often today, our communal belonging is predicated on the idea that the other hates. And I think this is part of the fear of humor, the fear of the nothing that is being circulated
against artists, against writers, against thinkers today. We do not easily accept that we are capable of hatred ourselves. We are all capable of hatred. We are all capable of love. From this standpoint, there is always elsewhere the subject supposed to hate. Everybody, of course, wants to be a good person, whatever this means. It is very difficult to admit or accept that one is, as everybody else, equally capable of being harmful as of being harmed. It is sometimes difficult to accept responsibility for our own actions, particularly if you are a member of a group that seeks to define itself solely in opposition to an outside, which is understood as overwhelmingly hostile. Yet the process of becoming mature and becoming an adult, paradoxically to become naughty, actually, is precisely about learning to live with ambivalence and maybe learning to enjoy ambivalence. This is a kind of escape from immaturity, that the kind that social control seeks to convince us that we are immature, that we remain, that we need to be controlled, we need to be told what to do. You know, we undoubtedly live in this world too. Politics and art, when it becomes too pure, becomes a game of the investment of our own moral virtue into our own self. But to say that we love and it is the other who hates does not help. To say that vast numbers of people are stupid or deplorable does not help. It's not even true. If someone says, we disagree on this topic, and here is why, and the other replies with, there is nothing to discuss, I believe you are simply filled with hatred, there is nowhere to go. To moralize individuals or groups by claiming that one group is good and the other is bad, or even that one group is good because the other is bad, is to give up too quickly on the possibility of not only winning an argument, of having a discussion, of convincing somebody else, of showing them another way of seeing the world in terms of artistic practice. It's also at the same time to give up on possessing a deeper and more revealing understanding of the relationship between love, hatred, ambivalence, and politics. All of which things we are participants in. To be on the side of the nothing is to act in the mode of the naughty, the better to think and to live together. Thank you. Bueno, muchas gracias, Nina. No sé si nos está escuchando en la traducción. ¿Nos podés escuchar? Genial, muchísimas gracias, Nina. Un placer escucharte. Espero que hayas escuchado el cálido aplauso que sonó aquí en el espacio. Estábamos todos muy atentos, a pesar de que estés mirando una pantalla solamente, una pantalla vacía. Me entusiasma mucho que te haya resonado y resultado interesante las imágenes de la muestra que tenemos en este momento. No me sorprende porque tocan mucho de los temas que hablaste en tu ponencia. Quizás deberíamos contactar a la embajada inglesa a ver si conseguimos que te compren un pasaje para venir a ver la exposición en los próximos días. Sería una gran cosa si lo logramos. Bueno, muchísimas gracias. De vuelta, quédate por favor con la cámara apagada y con el micrófono cerrado, pero quédate así, posiblemente haya algunas preguntas una vez que termine el tercer ponente. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, pasamos al tercer y último ponente de esta primera mesa de las jornadas. Se trata de Ben Treat. Ben, si estás escuchándonos, por favor, puedes activar tu video. Ben Treat vive y trabaja en Nueva York. Es artista, educador y emprendedor. Se formó en Nueva York y en Florencia. Fue profesor asistente en Slade School of Art en Londres. Recibió una beca presidencial en University at Albany. Enseñó en Williams College y estableció el Goliath Institute of Art en Hillsdale, Nueva York, donde enseñó hasta 2010. También enseñó en IS 183 en Berkshires,
Disertó sobre arte y arquitectura en Art Fest Perugia, Italia, UC Fullerton en California, IUAV en Venecia, Italia, y ofreció cursos y seminarios en museos como Metropolitan Museum of Art, National Gallery, Washington DC y National Gallery en Londres. Es fundador y director creativo de Art Matter, un art tech playground para crear obras de arte digital únicas. Seguramente digital es un neologismo, seguramente lo va a explicar. Sid lo mencionó, seguramente Ben lo va a explicar un poco más para los que no estemos tan familiarizados. Art Matter es la primera plataforma de genoma artístico del mundo para la fabricación, mutación y auténticos digital NFT. Dirigen estudios comunitarios, laboratorios comerciales y un mercado distribuido para que los artistas creen, fabriquen y vendan obras únicas directamente a los coleccionistas. Ben, muchísimas gracias por estar con nosotros y te paso la palabra. Thank you so much, Carlos and Patricia and everyone that invited me here. Sid and Nina, how compelling were your talks? Nina, the naughty nothing I'm going to take with me and quote you multiple times in the near future. So I thank you both. I'm going to share my screen now. We'll look at prepared slides. Okay. In my life as a painter, educator, entrepreneur, in thinking about disruption and art, my two biggest inspirations are André Malraux and Walter Benjamin. Both dealt with the change in the perceptions of art in light of new media. And I chose these two quotes as a sort of diving in point. One, André Malraux's quote about metamorphosis as not a matter of chance, it's a law governing the life of every work of art. That is, change in a work of art is a given. And second, Walter Benjamin's idea that memory is a theater. It's the medium of past experience, just as the earth is a medium in which dead cities lie buried. I like this quote for two reasons. One, because he talks about art history essentially as fundamentally creative. And second, that it's about reviving dead things, which is frankly how I felt about museums when I was a child. I grew up in New York, haunted the Met and the Frick and every museum I could find. And I had a double feeling, one that an excitement, a thrill that this is where paintings live, but subsequent kind of sadness almost a feeling that this is where paintings go to die. A certain, kind of depression, heaviness about museums that always bothered me. And I was stuck in this paradox. Nina, I was thinking a lot about this idea in light of things you were saying, but hope to talk to you about it more later. But I had this question, does it need to be that way? And I thought perhaps a la Walter Benjamin's ideas that the medium of curation is both one, accepting that things die, and two, the ability to imbue them with new life. So on the nature of change, what happens with artworks as they change? They actually die, they decay. That's the partially sad, partially fascinating part of the life cycle of works of art. But then fabrication techniques also change and evolve and devolve. And that includes everything from the technology to the materials. Thirdly, you have on the nature of the physical nature of works of art themselves, fresco as being the way that paintings have been done through most of art history, then into oil painting, and now more recently, AI, GANs, metaverse as being kind of lingua franca for a lot of contemporary art making. But this third idea about change, André Malraux's Museum Without Walls, his Musée Imaginaire,
this idea that the idea of proliferation of photography, publishing, later the internet, now the metaverse, alters our perceptions of objects and authenticity and originality. So that essentially is my approach, almost from a philosophical framework, but from a practical engagement, this is actually how I functioned as an artist and as an educator. This is how I learned to paint. I went into museums. This is my painting on the right, as you can see, copying Titian and National Gallery of London. This is a painting of Diana and Actaeon, turning poor Actaeon into a stag for his naughty gaze at her. And this is my much later response, I guess, to that work. This is my painting of Actaeon being transformed in the forest, taking not only the theme, but also the techniques that I gained from Titian and Courbet and many other painters that I loved and admired. I included a few other examples of my work to discuss this approach that I had, which was taking traditional techniques, traditional approaches, and using non-traditional materials. So the piece on the left is done with resin on foam. The piece on the right is roofing tar, literally tar that people coat their roofs with in America, on canvas. Same roofing tar, but put on actually plaster, kind of imitating fresco. Another idea of a kind of fresco, taking a wall out of a barn, coating it with a new industrial type of cement. Still like playing around with lots of ideas with new old painting techniques, new materials. Later on, went to do many things more in integrating art and architecture. The piece on the left in a private home. Second is the middle one is an installation in a gallery in Cannes, and then the right, an 18 meter tall freestanding painting in Bryant Park next to Times Square in New York City. All trying to rethink old practices, new materials, reintegration of disciplines, I suppose. Later into getting involved in digital technology and using iPads, Wacom tablets, painting software to again work in the traditional ways that I learned from copying the old masters, but applying them to pretty radically new technical approaches through the digital mediums. But going back, like, this is how I studied. These are paintings that I did in museums at the Met, National Gallery in Washington, Baltimore Museum of Art, in my late teens, early 20s. I actually did this for a job, but this was, I don't know, for me, establishing a connection, deep connection, really heartfelt connection with the past, trying to figure out how to pull it forward into the future, I suppose. And I taught this way as well for 15 years. I co-founded the school in Jerusalem where I taught for 7 years, but subsequently went to, as Carlos mentioned, to teach at the National Gallery in London, the Met, the Musée d'Orsay. And throughout this time, really for like 15, 20 years, even longer, in painting and teaching from the mid 90s through 2015, you just saw a massive disruption. That is to say, a disruption in virtually every creative space through digital technologies, publishing, music, architecture, photography, film, industrial design, all of these disciplines transformed in the way that people make stuff, but also in the way that they sell and market, distribute those things. And I was fascinated and equally frustrated that painting seemed to be left out of this conversation. And I was very eager, especially in light of the kind of iPad paintings, to investigate what I could do to remedy it. So long story short, it was both surprising and somewhat logical that after decades of trying to revivify ancient practices with new tools, materials, and techniques, that I ended up at MIT teaching engineers how to paint with the express purpose of trying to reverse engineer the process with existing and emerging technologies.
I went on to form my company, Art Matter, over the past 8 years. And I went pretty quickly from using these type of brushes to using these type of brushes. And this type of studio environment, this is not mine, this is Francis Bacon's studio, but it's just the classic studio mess, which I love. So anyway, that studio environment to this studio environment, on the top, the proverbial basement. This is literally my collaborator at MIT. We went into his basement, we took 50 HP printers, ripped them apart and tried to hack them essentially. We failed miserably. It's really hard. But we subsequently created a project at MIT in three different parts of the university and set up machines and ran classes with them and got lots of engineers from material science, mechanical engineering, software, AI, et cetera. We also formed artist partnerships. The top is with this amazing artist and inventor named Jeff Leonard, who's now an employee of ours, was building these things on his own. We did some stuff together at his studio on the top. And then we started our own labs. This is our previous lab that I'm showing here, which was in Chelsea, New York, in the gallery district. We're starting to work with major artists on projects. We were designing tools for them almost on the fly. We formed university partnerships. The left is the University of Constance, Germany, the right with Pratt Institute, integrating robotics and different types of learning systems, and different software designs. Did multiple hackathons. We led something called Hacking Arts at MIT, which is the biggest creative hackathon in the world. And then we started just prototyping lots, prototype after prototype of painting machines, exploring this first in the lab, then taking it out into the field with artists. We brought many of these artists to MIT to actually test these things out and co-design with us. I'll show you some videos, what it's like to take inkjet technology and turn it into a paintbrush. We built multiple different types of gantry systems as the motion platform, so that the arm, so to speak, that moves the different brushes that I showed you around, and different types of spray inkjet technology, but opening it up to be much more creative. We built these systems that used oil paint, that in many cases you put it down with the printer, but you can leave it wet. Then people put it down with the printer, but then move it around by hand. And a few more videos, what that stuff looks like on a robotics platform. The left, we did an entire install of two WeWork buildings where we decorated the entire interior. That's printing on a construction panel on the left. And on the right, a big exhibition with Barnaby Furnace, where we broke his paintings up into 13 different layers and reconfigured them using our tools. That gives a feeling of what the actual lab process looks and feels like. And then different ways of incorporating robotics into a much more collaborative framework. You can see here where we actually borrowed the sensor from a VR platform to have my physical brush talk to the robotic system that's running simulations and the kinematics for the robot on the left, and on the right, the actual physical collaboration with the bot. This is with a brush, but of course we can take any of those inkjet or spray tools into its hand, quote unquote. A later example, a more recent prototype, what it looks like to print in a way that feels to me more like an easel in your studio than a printer. The thing turns upright, so it's totally vertical. And we can make things that ostensibly are indistinguishable from things done by hand with the layering and the marks and the lusciousness of traditional painting. Another example of that, this is another artist we worked with named Matthew Day Jackson. And we sometimes take these images. This is with an airbrush broken apart into 13 to 15 layers. We compose these over quite a bit of time,
that's something that really falls in between man and machine. And just some examples of what the individual tools look like outside of the airbrush, where we can jet oil paint and get different types of viscosities and even mimic different hand movements that are pulled directly from an iPad or recreated after the fact through different types of software that we create. And more recently, we've begun working with digital artists, especially generative artists. This is Tyler Hobbs with a secondary market of $180 million last year from NFTs. With his very popular project called Fidenza. You can see some of those works here. So we had him in our lab. This is what it looks like for him working in our lab, where we build a translation layer from his files, from his generative art directly to our tooling system. And we do all of these tests for the individual marks. And then once he effectively tests all of those with all the different tools, signs off on the marks that he likes, we have all of that coded. And then we go into production and the physical works remotely with him in a studio in Texas, we're in New York. This is what it looks like, time-lapse videos of 30-hour paintings with our machines, where sometimes he's not involved, sometimes he's actually remotely changing the parameters on the tools from his studio through our software platform. An example of just what some of the physical works look like. These are destined for a show in New York City in the spring. And we continue to explore both the painting production and also the tool development with him as a naturally very technical individual. And lastly, in terms of the work that we do, we have a process where we do 3D scans at the end of the fabrication process. So normally you finish painting, you the only way to translate it to a screen is via photograph. And we know how difficult it is to see the physicality of a work through a photograph. Here you can see the topology and the brush marks and the various layers of transparency, et cetera, in the physical work. And once we have that 3D scan, we can also build metaverse exhibitions. This is completely virtual, but that original painting was actually less than a meter, but we wanted to see what it would look like in situ in different lighting conditions at a larger scale with all of its physicality. So artists, in addition to the physical side, they're also equally interested in being creative on this front as well. So in summary, we've taken all this purely digital content and moved it all the way to physical. And then we take the physical all the way back to the digital. And another way to say it is we built all this crazy hardware in order to make physical paintings in order to make better digital content. So the question is why? And I don't have a perfect answer, but I do have an answer, which I wanted to share with you in closing. That I genuinely feel that digital tech has a possibility to bring us back to the true nature of painting. Something about dealing with that sadness that I described in the beginning in museums, the deadness of paintings. How? Why? As a definition, as a discipline, I think painting does two things. It's both a window and an object. It's a window in that just like that you would, you see it framed, you're here, you see the thing out there. You're looking for, almost through a window to this scene of water lilies on a pond. But it's also an object, as you can see with the piece on the right, that it's physical and it's abstract and it's weird. And you wouldn't call the Monet painting that you see on your screen the painting. Why? Because it doesn't have the physicality. And I think the paradox
with this is as long as the painting works, the less you understand about how the relationship between the window and the objectness of it works, the better the painting is. The less you understand about that relationship, the more compelling the work. So just, you know, some examples of that with the Rembrandt here. You think you're seeing a man, you think you're seeing an ear and hair, but you look up close and you see a bunch of very weird marks that are hard to understand how those crazy marks translate to the almost photorealistic image that you're seeing when you back up. With a Vermeer, you think you're seeing an earring, but you look up close and you don't really know what you're seeing. Lucian Freud here, detail that eye. You think you're seeing an eye, but what you're seeing is a bunch of cross-hatched marks that are hard to parse. And so I just, in ending, I ended up in this place with digital media. And I remember the first time I zoomed in. I'm answering the question, how does what I just described relate to digital media? And the first time that I zoomed in on an iPhone, on an image on an iPhone, I had exactly that feeling. That is, the reduced latency gave me the experience of almost crossing that domain between window and object by feeling like I could touch the virtual image. It was a thrilling moment. I think most people have that. You know you're not touching the digital image, but you feel like you are. And that gap, that paradox, I found exhilarating. And I think this is the reason why Apple's been so successful with these. I believe the future of digital tech is destined to bring us back to the physical world in that way that painting has always done, but in a much more powerful way, and in a way that I hope revivifies the part that I always felt was a little bit dead from traditional work. End of presentation. Bueno, Ben, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Fascinantes imágenes, especialmente me gustó la de estar manipulando el cabezal de inkjet con la mano para imprimir una imagen toda descompuesta en fragmentos. Como esta es la tercera ponencia de las primeras de la primera mesa, vamos a pasar directamente a las preguntas. Tenemos algunas preguntas que han llegado por la plataforma digital, pero si hay alguna pregunta presencial, alguien quiere preguntar. Si no, empezamos con las preguntas que vinieron a través del webinar. La primera que tengo es una para Ben. Ben, si me estás escuchando, la pregunta que te hacen es ¿por qué buscamos que lo humano siga siendo la medida de todas las cosas, a pesar de los horrores que observamos a diario en la sociedad y la corrupción que la humanidad genera en todo nivel? Yo tengo además un complemento a esa pregunta, que es ¿cuál es tu opinión sobre el lugar que van a tener que disputar los artistas en poco tiempo? De las inteligencias artificiales que son capaces de hacer imágenes cada vez más verosímiles. It's a fantastic question. I have a much more optimistic view on all of this. I think at least there is a scenario where things go the wrong way. But there's also a scenario that we can fight for that we can build tools and build systems that don't focus on artificial intelligence, but rather focus on extended intelligence. So the focus of the technology and our language and our integration in our human machine interaction is about allowing humans to do what they do best, and anything that can be outsourced to a machine or a system to heighten the part that the humans do excel at, which is
certain types of physical activities and certain types of imagination and even pattern recognition. All of these things can be included into our technical designs if we choose. It doesn't have to be about engineering the human out. It can be actually the opposite. It can be taking human creativity to an entirely new level through this technology. O sea que seguís siendo un humanista. ¿Crees que hay que seguir dándole lugar a la existencia de la especie humana? Bueno. Sorry, repeat that. Interpreto entonces que sos un humanista, que crees en el valor de la experiencia humana en el mundo. 100%. I try. Tenemos también una pregunta para Nina Power. La pregunta es, si tenés alguna hipótesis o nos podés decir algo sobre cómo crees que, y por qué es que el arte permite disputar ese peligro de los sentidos únicos que de repente se están volviendo tan fuertes en el debate público, en las redes sociales y en ese campo del pensamiento al que hacías referencia, que ha perdido el humor. Okay, insofar as I understand the question, and please correct me if I've misunderstood, I would like to say something maybe a bit about ambivalence, you know, and ambiguity as a form of capacity, really, as actually a kind of skill that can be developed, actually, you know, in the way not only that we conceive of ourselves in our behavior, our actions, our thoughts, our relationship to other people, you know, the reality of our relation to other people is one of great beauty and great love, but also great ambivalence and ambiguity. And it's art, I think, art and writing, literature, these great creative expressions. And I really appreciated Ben's optimism, actually, and he really made me rethink the digital human question in a very beautiful, poetic way. But is to say something like, in the experience of ambivalence or ambiguity, poetry, the open-endedness, the way a work of art, you know, I don't need to pick a particular one, right? Whether we're talking about the texture or the ideas that are conveyed, right? A good work of art, maybe a bad one also, will create a particular mood, which we could call philosophical, contemplative, poetic, open-ended. We don't have to use humanist terms either, actually. I mean, if these terms are too old-fashioned, we can also update them and we can speak as if we are more like machines, if you like, but it's the same thing in the end. I don't know how to put it. We must hold open these spaces, if you like, and art and literature holds open these possibilities for imagining otherwise, right? Like, and you know, I think Sid was really talking about this too. It's only in by doing this that we can possibly come to any, not even understanding, but any move forward, any way of trying to address everything, which includes the horror of the past, the horror of the present, the horror of destruction, the horror of, you know, the reality of who we are as a species. And you know, and by saying there's an ambivalence, it's not to say, therefore, that we can't also condemn, we can't also criticize, we can't also recognize these terrible things. But it's also, I don't know, in a way, maybe to have something like a balance. You know, if you spend too much time with a one view or one image, you know, you become very, very, I don't know, sad, I want to say. Muchas gracias, Nina. Tenemos también una pregunta para Sid. Bueno, es una pregunta que te hago yo, efectivamente.
que es que me parece muy interesante escuchando tu presentación y contando que es una muestra que estás por que has inaugurado en una galería de arte en Nueva York. Me encantaría si nos querés contar cómo es para alguien como vos, con la trayectoria académica y de educación y como performer y artista, estar encarando, trabajar en un espacio que es un espacio artístico de primer nivel, pero también tiene un elemento comercial, ¿no? ¿Nos querés contar algo sobre ese desafío? Me pregunto si hay algo de esta idea de futuridad que implica integrar ese aspecto de una forma virtuosa al campo de la práctica artística intelectual. ¿Estás muteado o algo así? Ahí va. Considerando tu pregunta, es un nuevo desafío, es un rol más en mi trabajo, es decir, asumí diferentes roles, digamos, a lo largo de mi vida, en tanto, digamos, como artista o como escritor, he curado muestras, he formado parte de programas pedagógicos, he educado, y esta es mi primera participación orgánica, por así decir, en una galería de arte comercial. Es un nuevo desafío, para el cual, como nuevo desafío y como algo de futuro, a mí me interesa. Pero al mismo tiempo creo que en la calidad de los artistas y en la libertad del proyecto en el cual estoy, lo voy a desarrollar con naturalidad, digamos. No lo veo como algo forzado, por así decir. Digamos, ahí está esta dimensión comercial que vos decís, pero mientras pueda yo realizar todas mi potencial, bienvenido, no tengo ninguna contradicción al respecto. No sé si iba por ahí tu pregunta, si querés hacer tu pregunta. En realidad, quería escuchar si tenías algo para decir, porque a veces parece que no, pero las galerías son una fuerza increíblemente importante para la proyección de las voces de los artistas, y eso a veces pasa desapercibido, o no se piensa, o no se habla lo suficiente, y creo que es interesante también mencionarlo, ¿no? También es importante para nosotros como escena tenerte a vos y tener ese espacio que va a tener una forma de poner en escena a un número muy importante de artistas argentinos en el escenario más importante del mundo del arte contemporáneo, que es la ciudad de Nueva York. Bueno, como vos bien, es decir, ya quizás vos conocés un poco la trastienda y como dije al principio del congreso y que agradecí y celebraba este simposio, como habrás visto, nuestros temas de discusión en abril, durante 2 meses, abril, mayo y parte de junio, eran estos temas que estuvimos trabajando hoy, estuvimos conversando, y que luego tomaron la forma de este congreso, y que por mi otro, y en este congreso en el que yo participo, y al mismo tiempo lo has visto que el texto curatorial, el statement de la exhibición, habla también de estas mismas cosas, es decir, encuentro un lugar para el cual mis preocupaciones críticas, teóricas, tienen un lugar en el cual puedo desarrollar, al mismo tiempo me interesa también mucho poder trabajar con los artistas del espacio, poder establecer un diálogo artístico e intelectual, y también con las instituciones tanto de New York como del mundo. Es decir, esta oportunidad la siento como la veo, o espero que sirva para potenciarme personalmente y para que también todos los artistas que forman parte de la galería e incluso la escena artística de Buenos Aires encuentren un canal, un escenario y un espacio de proyección, de discusión, de creación. Obviamente es una galería y tiene que ser sustentable, por supuesto. La idea es tratar de combinar todos estos vectores. La sustentabilidad, además, es un tema que tiene resonancias por fuera del mundo de lo económico, ¿no? Ahora que la sustentabilidad también es una palabra muy importante para todo lo que es la actividad humana en general, en relación con los desafíos planetarios, ¿no? De ecológicos, cambio climático.
Sí, total, digamos, sustentabilidad en todos esos órdenes y dimensiones. No solamente una cuestión económica, sino también humanitaria, ¿no? Y quizás mi diferencia es, digamos, uno si bien tiene esperanza en la humanidad, pero tiene que ser una esperanza nueva, una nueva ubicación en relación con los otros entes, seres que habitan el planeta. Digamos, yo sí abogo por un descentramiento de la idea de sujeto, de la idea de humano, y obviamente estoy en ese viaje de centrar la noción del sujeto en el orden del cosmos y esta especie de superioridad, ¿no? Que creo que fue lo que trajo Strauss en nuestra vida en común en la Tierra con otros entes y seres que cohabitan con nosotros, otras especies y otras formas de vida y no vida. Acá, ahí tenemos una pregunta. Recuerden que el que quiera preguntar algo levanta la mano, después tenemos otra pregunta por ahí. Ahí va, ahí prendió. Ah, hola. Es una pregunta para Nina y quería ver si ella podía como mencionar o enumerar algunos o algunas artistas que trabajen en esta línea que ella propone de esta nada nauseabunda, o no sé cómo traducirlo, digamos, artistas que a ella le interesen y que estén trabajando en este área, digamos. Yeah, I mean, it's a kind of interesting question. I'm going to answer it in a slightly circuitous manner. I think in the first place, when we go to a gallery, let's say, and I really appreciated what Ben said about the melancholy or like the potential deadness of the gallery situation. And sometimes when we read increasingly, like if you go to Tate Modern or wherever, if you go to some exhibition, particularly mainstream, that they will have like a description of the work, which is itself very interpretive, right? And it's often saying, you know, this work contains a scene or implies a situation which we would now be very critical of, right? Like it deals with a theme that is potentially upsetting, right? And there's a way in which those sorts of preemptive statements about how we should interpret the painting are undoubtedly overinterpretations, right, to some degree. Like there's a kind of problem of a framing which we see in a lot of places, right? And in a way, I think, how to put it, like there is a potential always in humanity for a kind of iconoclasm, which is to say the desire to destroy images. And there might be reasons for this that are religious. There might be reasons for this to do with actually the power of images as such, right? And that there's something perhaps overwhelming about the sheer quantity of visual stimulus in the current age, which is reawakening a kind of atavistic desire to destroy images as such. And so in terms of the list of artists, as it were, in a way, every work of art, every image, every text, every tweet, every meme, every, I don't know, every photograph, every selfie, in a way, like possesses these powers of ambiguity and ambivalence, because these are ways of looking, or the naughtiness or whatever, you know, this playful thing that every image and text opens oneself up to these possibilities. So in a way, every artist, if you want me to say some artists that I particularly like, I can maybe write this down and post it somewhere. But I think, you know, it's when we move away from thinking about images and objects and texts as simply something to consume, because we are not machines, we can process things, we can think in terms of pattern recognition. That was my joke before about we can treat ourselves like machines, but ultimately we create meaning. You could say that we're meaning machines in that sense. And the meaning itself comes from a training that we can choose to take on or not.
And in that sense, almost everything that's being made today does what I'm saying, because it's us who's doing it. It's a very strange answer to your question. It's not direct. Forgive me. I can write some names down too. Muchas gracias, Nina. ¿Otra pregunta más del público? ¿Está prendido? Hola, hola. Sí, está prendido. Ah, bien. La pregunta era para Ben. Gracias por tu presentación, Ben. Mi pregunta es la siguiente. Después de ver todos los avances que presentaste de la tecnología para acercarse, digamos, a la producción del arte o reemplazarla o acompañarla, expandirla. Mi pregunta era, ¿qué ves que ha traído toda esa expansión de la tecnología al arte contemporáneo? Quiero decir, hacia el final señalaste muy claramente lo que nos hace ver respecto del arte que conocemos y estaba en los museos, pero no me queda demasiado claro qué traería esta expansión tecnológica con un salto diferencial, digamos, de aquel arte del museo. Es decir, entiendo qué hace respecto de la investigación, pero esta sería otra dirección, la producción genuina de un arte nuevo, digámoslo así. Y esto se combina con algo que decías al final, que probablemente tu acercamiento a esta relación de la tecnología con el arte surgió del momento de expandir una imagen en una pantalla táctil, ese momento, supongo, mágico para todos, la primera vez, que más bien a mí me asusta un poco, ¿no? Y recordé aquella obra de Thomas Hirschhorn, Touching Reality, recordándonos que cuando tocamos la pantalla no tocamos la realidad, ¿no? No ha sucedido, digamos, la tecnología no ha traído esa idea engañosa y tal vez nociva de que tocando la pantalla tocamos la realidad. Ah, no me digas que lo perdimos. I think Ben said he was having some issues with his connection. So if Ben, can you hear us? I don't know if he can hear us. ¿Se animan a responder uno de ustedes dos? Lo único que puedo decir es que la pantalla es real, tiene una realidad. También es real. No creo que sea algo irreal, ¿no? Las imágenes tienen alcance real también. El imaginario puede transformar, incluso hasta pueden transformar la realidad. Yo no separaría tanto la tecnología como de la realidad. Incluso desde mi presentación puedo decir, en una parte yo hablé de que digamos, el diseño inteligente, que es aquello que realizan los humanos, tiene un impacto sobre los organismos del mundo. Es decir, incluso estamos pensando, y creo que esta conferencia va en esa dirección, en que el diseño inteligente de la humanidad tiene mayor incidencia que la selección natural, ¿no? La selección natural entendida del concepto darwiniano. Entonces, no colocaría la tecnología a una pantalla como algo que sea irreal o inauténtico. Perdón, no fue eso lo que dije. Dije que no tocamos la realidad en la pantalla. No digo que la pantalla no sea irreal. Bueno, y por otro lado, a mí creo que se puede tocar, pero bueno. Y por otro lado, lo que comentabas,
Me parece que incluso en tu presentación había una invitación a través de algunas obras o a través de lo que proponías de volver a observar el mundo que dejamos de lado, observar otras especies, observar, hablaste de los hongos, todo aquello que materialmente vamos ocultando de alguna manera. Entonces, mi comentario tenía que ver con eso, básicamente, ¿no? Con una realidad virtual que más bien puede alejarnos de lo real, de las cosas, de la materialidad de las cosas. Sí, entendí por dónde ibas. Yo quizás, ahí sí te doy la razón, he hecho referencia a estas cuestiones de las plantas y a otras especies, pero también no considerando, digamos, colocando al humano y su práctica en el mundo a un mismo nivel ontológico, digamos, no, ni en primacía ontológica, ni siquiera en una cuestión menor. Creo que sí, la cuestión de lo tecnológico está siendo revisitado por muchas personas a un nivel de pensar qué tipo de tecnología podemos desarrollar que no sea destructiva, que no dificulte más nuestro hábitat en el mundo, que no haga un mundo imposible de habitar. Es decir, cómo podemos protegernos del frío y del calor sin la necesidad de hacer un mundo más caluroso, ¿no? Digamos que no termine haciendo imposible, porque va a llegar a un nivel en que nuestro conocimiento técnico no resuelva los problemas de hábitat elementales del planeta, ¿no? Por ahí voy. Algo, si puedo interceder, algo que a mí me pareció muy interesante de la cuestión de la pantalla y la realidad es lo que nos pasó durante la pandemia, donde la posibilidad que nos dio la pantalla de seguir existiendo y al mismo tiempo hacer una cuarentena como la que se hizo, es un punto interesante porque conecta la cuestión de la realidad de este fenómeno planetario que fue esta pandemia brutal y el hecho de que la pantalla nos permitió tener una forma de respuesta como especie a ese evento, ¿no? Creo que al final no voy a poder evitar citarla a Donna Haraway y pensar en esta idea de cibernética, ¿no? Donde el límite entre lo que es lo real y por ahí, digámosle, la hipnosis de la pantalla, que sería como, ¿no?, el sueño que nos captura de la pantalla, es escalonada, ¿no? Y como que hay momentos en los que esas cosas tienen capacidades funcionales y nos empoderan como especie, y otros momentos en los que nos agotan completamente, ¿no? Ah, una pregunta por allí. Muchísimas gracias por... Funciona, sí, habla fuerte. Muchísimas gracias por las ponencias, me parecieron magníficas, pero pienso en cuanto a lo que vos decías de la tecnología y del proceso que tuvimos de la pandemia y el encierro, es también una ambivalencia, ¿no? Porque por un lado la tecnología nos acercó a otro mundo, a otra forma de poder vivir en este mundo, pero pienso que también puede ser nociva en cuanto a pensar que todo sucede a través de la pantalla, que muchas veces lo vemos en los jóvenes o en los no tan jóvenes, también en los viejos, que se manejan a través de la pantalla y dejan de lado la sociabilidad y el contacto
humano que está necesario para todos nosotros. Y que sin eso, el ser humano no existe. Ah, okay. Bueno. Bueno, siendo. Can I respond on this? Yeah, sí. Yeah, I mean, I think this is right, and I'm very. I mentioned Ivan Illich in my talk. He wrote a book in the 70s called Tools for Conviviality. It's an incredible book. He suggests that we don't use the word technology, but instead we think of tools in their individuality, if you like, right? So every tool is different. There is no, I mean, in a way, of course, we could quantify all the tools in the world, but what we're interested in perhaps is the type of tool, right? And of course, we're tool using beings, right? This is our nature. Our nature is, in fact, to create things that are not natural, right? Paradoxically. And we use tools. We now have millions of tools at our disposal. And Illich just asks a very simple question. Do these tools, whichever tool, like a lipstick or a scissors or, you know, my little coffee strainer, do these tools contribute to conviviality, as in our collective being together, or not? It's a very simple question, right? But it's very profound, right? There are tools that divide us, and there are tools that bring us together. There are tools that do both at once, which is exactly what you were saying about Zoom and these forms of technology, the screen, and they are very, very compulsive. They're very, very addictive, right? But it's absolutely manifestly obvious that a screen cannot provide us with sunlight, water, human contact, human touch, and all of these other things, which if you forget about them, you become very sad. You know, there is this kind of, you know, I don't know, the imposed horror of the lockdown. I think it accelerated a number of features of the modern world to a very, very great degree, very quickly. And I think we are still trying to understand what this was about, what was going on here, who was making these decisions and so on. We don't have to get into the politics of lockdown and so on, but it's a very emotional subject for everybody. But I think to say something like, you know, is this tool convivial? I think this question is very, very beautiful. We don't have to get tied up with abstractions about technology and, you know, which is an empty abstraction really. But to think, you know, what does this pencil do? Like, I can write a postcard to my friend, you know, something like this. It's very naive actually, but I think very powerful for that reason. Agrego algo, creo que está muy bien lo que Nina dice, bajar la abstracción, y tiene que ver con los usos que uno da con la herramienta, que es algo muy heideggeriano, ¿no? El ser a la mano, la herramienta, y como Nina, estoy totalmente de acuerdo, tiene que ver con el uso de esa herramienta en un campo, en un horizonte político, en de qué manera nosotros queremos vivir en el mundo, cómo vivir con los otros y nuestra convivencia en el planeta. Bueno, y yo puedo confirmar que las herramientas que hemos utilizado hoy han sido todas extremadamente conviviales, hospitalarias, y nos han ayudado a tener esta hermosa mesa. Les agradecemos muchísimo a los tres ponentes de esta mañana, a Nina, a Sid y a Ben, por haber... Bueno, Ben lo perdimos, parece, pero le vamos a escribir después y decirle, transmitirle esto mismo. Muchísimas gracias. Los liberamos de este webinar. Igual están... Thank you everybody for your comments and questions also. Thank you. Igual están muy bienvenidos y nos encantaría que sigan escuchando las otras ponencias, las que quedan del día de hoy y las del día de mañana también. Y bueno, nuevamente les damos muchas gracias.